El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Viva Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que nos estén viendo. Hoy empezamos con un programa piloto, básicamente es el inicio de lo que estamos manejando hoy como Royal Chats, el programa. Muchas gracias por estarnos sintonizando y tenemos manteles largos, estamos abriendo grande. Nos están acompañando OFX, muchos de los del gremio bichero los deben de reconocer, pero vamos a dejar que se presenten uno por uno, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Demis. Darío. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Rivera. Hola, soy Tonatiuh Rosales, perdón. ¿Qué signos son? Uy, yo soy Tauro, de hecho, hoy cumplo años. Felicidades, por favor. Todos, por favor, ahorita vamos a hacer pastelito y gorritos y globos para el cumpleaños del chamaco. ¿Qué signo eres? Yo soy Acuario. Capricornio. You know. Eso, a los Capricornios les salen barba. Obviamente. ¿A los Acuarios son lampiños? Sí, los Acuarios somos lampiños. Nos sale poquita, mira. Bueno, está bueno, es que digo, ¿no? ¿Eh? Bueno, primero que nada, bueno, ya que ya se presentaron, vamos a preguntarles a nuestros amigos exactamente a qué se dedican y por qué estamos aquí. Por favor, Tona. ¿A yo? ¿Quién eres exactamente? ¿De qué la rolas? ¿De qué la rolo? Organizo Animalia México, soy gestor ambiental, tengo un criadero. ¿De qué es tu criadero? Uy, tengo registradas 30 especies en el criadero. ¿Cuál es la más rara que tienes? Pues por ejemplo, no es rara, pero tengo, puedo solicitar aprovechamiento para mantis, para peces beta y para caimanes enano. Pero okay. No lo he hecho porque, bueno, es un... mucho problema. Okay. Entonces ya veremos después ese tema. ¿Cuál es tu animal más exótico que tienes ahorita? Que puedas decirlo, obviamente. Ah, aquí se dice todo. Es el chalecito. El animal más exótico. Quizás una Botrachis aurifer. Ok. Sí, yo para creo los que no saben, es una serpiente bastante venenosa. ¿Tú tienes una ingeniería en qué? Soy ingeniero en transporte, la rolo de vez en cuando en ello, sobre todo para outsourcing, consultoría y pequeñas chambitas. Saliste del Politécnico, si mal no recuerdo. Así es. Ok. ¿Y tú, Demis, también sales del Politécnico? Bueno, estás en el Politécnico. Estoy justamente en la ingeniería. ¿Qué estás estudiando? Soy casi ingeniero en biotecnología. Uh-huh. ¿Qué es exactamente esa carrera? Es la por pregunta favor. Que a todos los biotecnólogos les hacen esa pregunta. Es básicamente la implementación de técnicas de ingeniería a organismos o sistemas vivos. O bien, viceversa, la utilización o implementación de organismos vivos, derivados de ellos, fracciones celulares o partes orgánicas para producción de bienes y servicios. Ok. ¿A qué más te dedicas, aparte del estudio? Pues colaboro junto con Tonatiuh y con Darío en la organización y toda la parte como de inteligencia y logística de Animalia México, de lo que viene siendo OFX, y con Tonatiuh en el criadero de Wadiet Exotics, okay. con algunas especies. Darío, ¿yo qué? ¿De qué la armas? Ah, pues bueno, yo trabajo en un hospital, trabajo en el área de nutrición médica. ¿Sí trabajas? Bueno, sí. Bueno, a veces, la verdad, ¿no? Pero mira, ahí estoy. No es él. Pero sí, como sí, trabajo. No manches. Fue la pandemia. ¿Cómo cambiamos? Pero,
Trabajo en esa área, también tengo la licenciatura en gastronomía. ¿Tienes un restaurante? Tengo un restaurante de comida japonesa, cuando gusten ir. Y, ¿puedes decir la dirección, por favor, para que lo acompañen? Ahorita lo vamos a abrir en lo que es Nezahualcóyotl, uh-huh. En la parte de por Plaza Jardín, si lo conocen. Es cerca de Avenida López Mateos, más o menos. Cállate, pero bueno, por es favor. Lo que tenemos que abrirlo. El plan del restaurante es con mi pareja, con Vane, pero pues bueno, ahorita ya cuando gusten ir, ahí los esperamos en el restaurante. Y pues prácticamente me gusta mucho cocinar, trabajo en un hospital, en el área igual de nutrición. Y pues yo me empecé a dedicar a animales desde niño prácticamente, ¿no? Que mi familia muchas veces traían o me regalaban, o desde niño ese gusto por ellos. Pero me enfoqué más a las tortugas, es lo que más. Sí, sí, recuerdo bastante. Más, y hasta el día de hoy sigo en sí. Tortugas todavía, criando algunas especies, y he tenido de las especies más raras, yo creo que ha habido aquí en México. Y pues ahorita. ¿Cuál es la más rara que puedas decir? Ay, Dios mío, yo creo que yo fui uno de los pioneros en meter aquí la. Yo creo que fue antes, ¿sabes diamante? Que la diamante, sí, ajá, la Malaclemis terrapin fui uno de los que la trajo aquí a México. Y bueno, yo amo completamente esos animal, las tortugas me encantan. Ahorita tengo Reniculemis areolata, tengo Chelidas serpentinas, Macrochelis, bastante, pero me gustan mucho, mucho, mucho el aspecto de los quelonios. Tú, Demis, tenías Heloderma, si mal no recuerdo. Sí. ¿Cómo va eso? Pues estamos esperando que este año, por ahí de mayo, comience las cópulas de Heloderma horridum. Todos los ejemplares que tengo eran subadultos o juveniles. Actualmente solamente tengo una pareja adulta de Heloderma horridum. Los gringos y los europeos los denominan como Super Blacks. Uh-huh. Francamente desconocería la localidad de la cual proceden, pero son Helodermas horridum, prácticamente negros, muy parecidos o que se podrían llegar a confundir con Alvarezis. También tenemos ahí la pareja de Alvarezis, de Exasperatums, Suspectums, también estamos trabajando, pero pues seguimos en el plan de crecerlos, no llevamos prisa en ello, entonces esperemos este primer año. Perfecto. De reproducción de Heloderma horridum. Algo que les tengo que comentar, por ejemplo, sobre Demis, que es de las personas que conozco que sabe más sobre la mordida o del veneno del Heloderma. El que no conozca el Heloderma es el dragón enchaquirado, lagarto enchaquirado, muestro de Gila, exactamente. Que, como cosa curiosa, es el único lagarto en México venenoso, ¿vale? Ahora. Ahora tú, preséntate. Preséntense, o sea. Se han hablado mucho de nosotros. Que nos acompañe, por favor. Yo estoy aquí chismosa nada más, ¿no? Esto es un gran spin-off entre Cholita Confusion y Royal Shots. Vine nada más para inaugurar este gran episodio. Como apoyo emocional mío. Como apoyo emocional. Para que no me colapse aquí. Ajá, y para avisarles que voy a estar vendiendo chela edición especial en Animalia. Nada más eso vine en realidad. Va a ser muy buena chela que estoy haciendo con mi colaborador maestro cervecero, va a estar muy buena. Mención no pagada. No podía evitar hacer esa mención, pero como ya saben, me llamo Femi, influencer cervecera. Ah, déjenme les cuento que Femi Pushen también tiene sus bichos, las arañas, por ejemplo. Ah, sí, yo soy... Artrópodos. Yo entré en los bichos porque me gustan los artrópodos, todavía tengo una tarántula viva y ya. Los demás ¿cómo morir? Te metiste al medio de los bichos? Pues nomás así, porque me gustaba. Así, casual. Trabajé en el zoológico unos 3 años, en el insectario y mariposario, y luego conocí, de hecho yo conocí a estos grandes caballeros antes de conocer aquí al hombre presente. Siempre. Era nuestro staff. Sí, yo trabajaba con ellos, era de staff. Trabajaba con nosotros. Que cuando empezaban a tener ahí grandes eventos, y la verdad es que siempre trabajar con ellos fue muy divertido. Somos buenos jefes. No son. Pero son personas. ¿Por qué no? Pero caemos bien. Pero caen súper bien, son personas muy agradables. Y la verdad es que a mí me encantaría, después de que te presentes, que nos contaran cómo nace UFX y qué es, ¿no? Porque creo que esa duda recae en todos. ¿Qué demonios es UFX? Bueno, como paréntesis, la cerveza va a estar cerrada, no se emocionen. No hay venta de alcohol en Animalia. Van a conocer un gran producto, pero para consumir
fuera del evento. Va, la cerveza se vende cerrada y al tiempo, nada más va a tener etiquetas conmemorativas de Animalia con algunos animalitos ahí muy chiditos. Las pueden coleccionar, por cierto. Precisamente eso, puede ser para colección. Ajá, pero no. Dentro del evento. No. Oigan, es un evento educativo de conciencia ambiental. Por favor. Va, Sergio. Ok, mi nombre es Sergio Fonseca, soy veterinario y estos canijos los conozco desde los inicios. Bueno, una temporada antes de que fuera, antes. Los llevo conociendo como que 10 años aproximadamente estos caballeros. Déjenme les recuerdo, hace mucho tiempo, si no me vas a dejar mentir, el primer evento se podría haber llamado que era el Bazar de Tortugas, básicamente. El Bazar de Anfibios, en el cual estamos hablando de hace muchos años atrás, en el cual nosotros no estuvimos, pero en el siguiente, en el cual fue de Tortugas, ahí sí estuvimos. Pero estamos hablando de hace que 10 años atrás. No, 2014. 16 de febrero. 16 de febrero del 2014 fue el Bazar de Anfibios. El Ñoño ya salió con fechas. O sea, ya ahí tiene, háganle cuentas, por favor. O sea, que hace un chingo de tiempo que. Antes de eso también trabajamos con Iván en su estación de radio. Ah, sí, cierto. Reptilia Radio. Reptilia Radio de Iván. Ahí que ya tiene un ratote. Eso estaba bueno. Hemos estado bastante manejando. Fue el veterinario que fue a la casa. Somos veterinarios. Básicamente ya tenemos rato con ellos. Estamos manejando lo que son los animales exóticos en Royal Pets Veterinaria. Cualquier duda que tengan, ahí me pueden mandar un mensaje y ahí los podemos atender sin mayor problema. Ahora, ¿cómo inició todo este despapalle de OFX? ¿Cuál es el inicio? ¿Fue el...? En una... ¿Y qué demonios es? Porque queda esa duda muy latente. A mí me suena... Esas siglas me suenan mucho a un grupo de trash. No sé mucho de trash. Pero de la chica monosilábica, que es muy buena. La verdad, el nombre surgió porque me gustan los nombres raros. Y es una abreviación de Organización de Eventos de Flora y Fauna Exótica. De hecho, no encontrábamos nombre. Era así porque luego se lo roban. ¿Cómo le ponemos? Luego le robaron el nombre, ¿no? Y lo mejor es hacer un acrónimo. No. Esa es historia anterior. Sí. Eso es lo Ok. Bueno, para rápido. Empezaron con un bazar de anfibios. Bueno, como preámbulo, el bazar de anfibios no es de OFX. Era otra empresa que ya tenía con otros socios. Saludos por si nos estás viendo. Hola, Eco. Sí. Y iniciamos una empresa que ya se llamaba Exposotics. Ahí nace la idea de hacer eventos. ¿Cuántas personas llegaron a tu evento? Como 45. Como 50, de los cuales 10 eran como amigos y parte del staff. 7 expositores que llevan a sus familias. Y vecinos. Y de ahí en fuera, yo creo que 30. O sea, ¿dónde 35. Fue? En el patio de mi casa. Es para que vean que cómo se inicia ahí como una bolita todo. De nieve, poco a poco. Estamos manejando que 45 personas en total. 7 expositores. Y al día de hoy, ¿cuántos tienes? Ahorita este evento va a ser más grande en cuanto a expositores. Asistentes, la verdad, el más grande fue en el 2019. En esta edición vamos a llegar a 280 stands, de los cuales son 190 empresas. Para que se den un quemón de lo que pueden llegar a ser los sueños de una persona que es perseverante, ¿vale? Con buen equipo. Después de... Primero fue el de los anfibios, luego el de las tortugas. El de las tortugas. ¿Fue en el patio de una de tus tías? No, igual en la misma patio. Ah, ese del patio de... Ahí fue donde conocí a Darío. Yo pensé que era un señor cuando lo vi. Estaba muy acabado. Tenía 21 años. Es que trabajar de noche sí gasta. Trabajar de noche chinga. Pega. Horrible. Estaba muy acabado. Así como lo ven, tiene 22 años. En el bazar de tortugas fueron 15 stands y 350 personas. El patio de la casa colapsó. No había ni forma de entrar ni salir. Y era un baño y aparte había un carro aparcado adentro. Sí. Déjenme decir. Tú estabas ahí, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí. Era el veterinario. Yo me acuerdo que ese día llevamos todo el stand, todo, y tuvimos 2 consultas para que vean cómo empiezan las cosas. Es poco a poquito, no se preocupen. Ahora, ¿tú algún recuerdo que tengas de ese día? Te pagaba con pizza. ¿Ah, no se paga con pizza? En ese entonces. ¿Ah, no se paga con pizza y chelas? En ese tiempo sí fue así. Sí. Era con pizza y chelas. De esos primeros 2 bazares, estamos hablando de febrero y marzo del 2014, creo que el recuerdo más vívido que tengo es de pedirle a un amigo, bueno, un amigo de Tona, que igual es ahora amigo mío, que se llama Leonardo, en ese entonces a la expareja de Tona y yo. Éramos los que cargábamos las mesas para ponerlas. O sea, el evento empezaba a mediodía
Y estábamos montando todo desde las 10 de la mañana. Sí, sí, sí. ¿Era de 2 a 6? Según decíamos que empezaba a las 11 de la mañana, pero normalmente terminábamos montando y acomodando todo hasta las 12. Igual no llegaba gente, ¿no? Entonces... Ah, para el de Tortugas. Ah, sí, para el de calle. Ah, sí, para el de Tortugas también. Otro sí, recuerdo que tengo sí. Es que imprimimos en hojitas impresas a color. Sí, sí, me acuerdo. Había presupuesto. Y las pegamos desde la casa de Tona hasta la entrada, hasta la salida del metro Tacubaya. Sí. Así como cada 50 metros. Así nos fuimos metros, guiando nosotros. Y así se fueron guiando muchas personas. Y por ahí todavía debe de haber algunas fotos en redes sociales. Sí. De ese caminito de fotos. Yo creo que sería como así que. Así inició todo lo eso. Lo más. Fue ahí donde te conocí a ti, a David. Mm. David es mi hermano que trabaja. Ahí conocí a Darío. Yo también te conocí ahí. Que por cierto, Darío me odiaba porque una vez me pidió una consulta y le di un precio y se encabronó bien gacho y ya no me quiso hablar. Uy, no, es que sí, era de los que le mandaban mensajes y se ponía de payaso. No es cierto. De... Ok. ¿Eres como Marat? ¿No contestabas? Ándale, ve, no, ándale, así, yo típico Marat. Yo tardo 2 semanas en contestar. Sí, no, Marat, es cierto. Les voy a decir, es que sí contesta, pero luego es muy osco para contestar. Bueno, también la ventaja que tiene a comparación de Marat es que no debe notas. No es cierto, Marat. Ah, bueno, bueno, eso sí, que ni qué. Ok. Después, te tardas menos, como tres como meses. Tres meses. Como 3 años menos. Después de lo de las tortugas, ¿qué pasó? Fue Ofidia, ahí ya este... ¿Por las águilas? Ajá, exactamente. Ajá. Ahí está Antonio García. Ese fue en Barranca del Muerto. ¿No? Arribita. No, ¿sí? No, ah, fue Ofidia en mayo, sí. Mayo del 2014. Mayo pero del 2014. Fue Ofidia. Ajá, Barranca sí. Del Muerto. Arriba de Barranca del Muerto. Arriba de Barranca águilas, del Muerto, ¿no? Ahí fueron... Fue como a los 6 meses, ¿no? Más no, menos, un año. Marzo y Ofidia fue... En mayo. En mayo. Uh-huh. Mayo del 2014. Fueron de las águilas. Ahí fueron 22 stands. Que fue un patio mucho más grande, si mal no recuerdo. Antonio García, que área fue el verde. Que nos proporcionó sí. Ese patio. García, saludos. Oigan, ¿quién es el que cumple años? Demis. Porque aquí, Karen. Te dice que presenten al cumpleañero y está soltero. Saludos. ¿Sí está soltero? Yo sí. Lo vamos a rifar en Animalia, de hecho. A ver, pueden pasar a la entrada a comprar sus boletos. Una cita con Demi le va a poder hablar de cerveza, de animales, de lo de armas. De todo, es una Wikipedia andando ese güey. Gracias. Sí, si compran su boleto, si son los primeros 30 en comprar su boleto para Animalia. No es cierto, Demi, te quiero mucho. Después de las águilas. Bueno, Ofidia fue por ¿en el patio. No, en María Molina. En María Molina. Ajá, que es al lado del Foro Sol. Ahí ya se llamó Exposotics. Fueron 44 stands. Y... Fue noviembre. Ajá. Noviembre del 2014. 1500 personas. Nada más, señores. 1500 después de 4 presentaciones así anteriores. Es. 3 presentaciones esa anteriores. Esa fue la más grande. Allá tuvimos aviso de nuestras autoridades de Profepa que iban a ir. Teníamos un gestor ambiental porque yo también era gestor y la gente que se dedicaba a eso era muy especial. ¿Nos puedes explicar qué es un gestor ambiental, por favor? Es una persona que te ayuda a hacer unos procesos con la autoridad. Llámese, en este caso, Semarnat o Profepa. Te empapas un poco el conocimiento y ayudas a otras personas a realizar los trámites. Eso es un gestor. Es una persona que te ayuda a gestionar cosas ambientales. Rápido. Fácil y sencillo. Mujer, hombre, se entiende la diferencia. ¿Qué recuerdos tienes tú de esos animales? Yo los quiero mucho, lo saben, ¿verdad? Va, destruye. No, pues mira, la verdad es que para mí trabajar con ustedes fue una gran experiencia en mi vida. Es algo que recuerdo con mucho cariño. Pero sí recuerdo que las primeras veces su administración era un poco... deficiente. Íbamos empezando. No, la neta es que organizaron un... Yo al primer Animalia que fui no fue en el centro de convenciones. No, fue en... El primer Animalia fue todavía... No, Animalia o... Sí, claro. No, fue en Iztacalco. No, fue allá por la línea café del metro, estaba bien. Sí, fue en Canal de San Juan. Fue en Canal de San Juan. El primer Animalia fue el 12 y 13 de septiembre del 2015 y fue en Iztacalco. No fue, fue en el Mario Molina. No fue en el Mario Molina. Fue en el Mario sí, Molina, claro que sí. El primero fue en el Mario Molina. Iba a ser Mario Molina. Y todavía no se llamaba Animalia. Y todavía era. Entonces sí fue en Canal de San Juan. Sí, sí, sí. Es Lagartofidia. El Lagartofidia. Lagartofidia sí. Ese fue el primero. En Canal de San Juan. Esa vez fue la primera vez que yo colaboré con estos increíbles hombres. Y fue una experiencia increíble. Es algo que no se pueden perder, de verdad. Realmente es un evento único en su clase. Tengo que decirlo. Al principio sí había como un problema de administración porque iban empezando muy duro, pero realmente creo que se han sabido sobreponer y han crecido mucho como empresa, ¿no? Yo me acuerdo que hasta me enojé y le dije de cosas creo que a Tona. A mí igual.
porque él viene cursiva, tengan cuidado. También. Sí, 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 los que me conocen saben que tengo un grita carácter feo. Bien cursiva. ¿Sí? Sí, sí, tengo un carácter feo, ¿no? Entonces también se agradece que me tuvieran paciencia. Pero fue es un recuerdo bonito. Y la verdad es que no van a encontrar un evento igual en toda la Ciudad de México. Es el, si mal no recuerdas, el más grande. Es el número uno a nivel México. A nivel México. Latinoamérica, Latinoamérica también. Latinoamérica. Y estabas en la octava posición a nivel internacional. ¿Qué hubo? Para que vean, ¿en cuánto tiempo? Desde que 2014 a la fecha, 8 años. A 8 años, señores. Ya. Señoras. La idea es ser el próximo, bueno, en diciembre estar en el top 5. Y para el siguiente año, pues, tratar de estar en el top 3. Para que vean. Hecho en México, señores. Después del Molina, ¿qué sigue? Después del Molina empezamos a tener... No, pero ya te saltaste. Así, es que primero... De Molina fue Expo Exotics, que de ahí ya me ayudaste a colaborar. Y ajá, llegó también Rafa. De ahí de Molina empezamos a entrar él y yo. Porque ya empezamos a colaborar con lo que Rafa fue Rafa Carpio, un saludo, hermano. Con lo que fue Lagartofidia, y fue donde... No, pero para eso yo ya me he peleado con... Ah, tú ya te habías peleado con Neko. Y entonces fue donde... ¿Nos podrías explicar por qué se pelearon por el nombre, perdón, de Neko? Porque lo ponían a vender playeras. No, porque digo, al final ya es un chisme, ya va a pasar muchos años. Eko, un saludo. Eko. Ya me des papeles. Cuando llega Exposotics, empieza a fluir un efectivo, y él era como el socio capitalista, pero nunca puso su imagen en el evento. Siempre era el que yo te pongo dinero y tú haces todo, y ya. Cuando llegan las cuentas, hubo una pequeña ganancia. La verdad es que todos se fueron pizza y enchelas. Esa fue la pequeña ganancia. Y a la siguiente expo quería repetir lo que había pasado en ese año del 2014, donde yo ponía a todo el staff, que eran mis amigos, él ponía dinero, ganaba dinero, pero ya quería más dinero. Quería que el siguiente edición de que era Expo Tortuga, Bazar de Tortugas, Expo Tortugas, se cobraba una entrada de $100 porque él ya quería generar. Entonces yo le dije que no estaba de acuerdo, que esto era paulatino. Hubo una discrepancia en lo que él quería, en lo que yo quería. Le dije, pues no, aquí dejamos todo. Solo te recuerdo que pues yo puse el nombre, y me dijo, ok, pero pues, no lo peleamos legalmente. Dije, quédatelo, güey, no okay, voy a pelear por ese nombre. ¿Qué nombre era? Exposotics. ¿De quién fue el nombre? Bueno, ¿quién lo pensó? Yo. Y él lo guardó. Ajá. Okay. ¿Y han hecho algo con eso? Después no, me interesa. ¿Para qué peleas? Pues sí, básicamente agarraron otro nombre, ¿no? Así es. Para Rafa. Ya fue ahí cuando. Entonces llega Darío con Rafa y me dicen: hay de dos opciones. Quiero que nos capacites o quiero que te nos unas. Y yo, pues me uno, no tengo nada que hacer. Me voy con ustedes. Pero pues con estas condiciones. En ese tiempo eras tú, Darío, Rafa y Demis. Demis era mi mano derecha. Okay. Él siempre ha sido la mano derecha de. Que me ha que lo ha traído en chinga desde el principio. Es nuestro apoyo más fuerte, Demis. Y ahorita ya aumento de posición. Ok. Tengo después de ahí, subió ¿qué pasó? Mano izquierda. De ahí, ¿qué pasó? Las cosas como son, creo, ¿no? Éramos... OFX inició con Rafa, Darío y yo. Demis no pintaba más porque era mi ayudante. Era quien me echaba la mano a mí. Y en ese caso, ¿se pueden decir nombres? Sí, pues, claro. Ya mencionamos a Marat, güey. Pues ya, chale, güey. Marat, un saludo. Otra vez. Rafa traía a Héctor de su ayudante. Entonces yo hablé con Darío y le dije que se me hacía muy injusto porque realmente Rafa sí ponía a trabajar a Héctor a diestra y siniestra en forma. Y le decía a Darío, güey, no mames, sí me lo traen mucho en chinga. Y yo creo que la palabra que más recuerdo de Rafa fue, güey, si alguien no aspira más, ¿para qué tú lo vas a hacer más? Yo le dije, pues es que Héctor se merece ser socio. Y Rafa decía, no, güey, la verdad es que si él quiere ser mi ayudante, déjalo ser mi ayudante, ¿para qué quieres más? Entonces hablé con Darío y me dijo, güey, pues sí, se lo merece, vamos a proponerlo. Éramos dos contra Rafa y así llega Héctor a la Héctor a la Portilla, sociedad, un saludo. A la sociedad. Y entonces en la primera expo fuimos cuatro socios, que fue ya Lagartofidia. Uh-huh. Y ahí ya las historias ellos ya se la pueden seguir sabiendo. Ok, para los que no conocen a Héctor, es Héctor Portilla, es médico veterinario de Golden Exotic Pets. Luego, ya era ante entonces, era Darío, era Portilla, era Rafa y eras tú. Ajá. Ok, después, ¿ahí qué siguió? Pues ya hicimos Lagartofidia, en lo que fue el Canal de San Juan. Fue el primer evento que... De hecho, todavía ahí ya era OFX, sí. Ya éramos OFX. Entonces fue el primer evento que hicimos. Por parte de la delegación nos prestaron
lo que es esa zona de Canal de San Juan. Es un deportivo. Bueno, es un sí, parque, sí, ¿no? Sí, como un parque ecológico. Un parque ecológico. Estuvo bien divertido porque... Llovió. No, ahí no llovió. Sí. Fue hasta Animalia de Mario Molina cuando se nos cayeron las lonas. Yo me acuerdo mucho que había gente que iba pasando, que no sabía qué demonios estaba pasando, pero como... Había gente con aves rapaces colgadas en el lacito. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces empezó a llegar un montón de gente que no sabía qué estaba pasando y tenían como una cara de asombro. Sí, me acuerdo que fue como una experiencia bien divertida porque llegaban y decían: ¿qué es eso? ¿Y qué come? Sí, pues le empecé a llamar mucho la. Como era precisamente el deportivo, estaba en la salida del Metro Canal de San Juan. Pues mucha gente pasaba y le llamaba la atención y se metían. Y eso era muy bueno, ¿no? Porque, bueno, la gente empezó a entrar, empezó a conocer y. De hecho, el lugar no lo habían prestado, porque sí no lo prestaron, pero no era tanto como que la fe de decir, lo van a llenar, o casi no va a venir gente, o así. Y sí llegó un momento en el que se llenó. O sea, por eso, de hecho, por parte de que se llenó el Canal de San Juan, fue que buscamos un lugar un poco más grande, que fue cuando brincamos a Mario Molina. El crecimiento es muy orgánico, ha crecido poco a poco, sí. Pero con números bastante... firmes, porque no ha bajado en ninguno. Han pasado muchas cosas, así como dice aquí la señorita, han pasado muchas cosas por decir, y ahí fue cuando llegamos a Mario Molina. En Mario Molina, en lo personal. Regresamos a Mario Molina porque. Ah, sí, regresamos a Mario Molina, ajá. Y cuando regresamos a Mario Molina, en lo personal, a mí me gustaba mucho Mario Molina, ¿por qué? Porque era como que tenía cerca sus. Cerca de su casa también. Aparte de que estaba cerca de mi casa. Era más grande. Era más grande y había muchas áreas verdes. Sí, ajá, era más grande, no podíamos meter más stands. Bueno, sí, es que no, sí era más grande, pero en el aspecto era de más que grande, tenía muy pocos espacios. En la infraestructura del centro del lugar no permitía. Pero era más con áreas más verdes, stands. Era más como natural, o sea. Incluso tenía un domo de cristal, ¿no? Sí. No, pero era dentro. No, eso es en la sala de las ponencias. Ajá, en las ponencias. Déjenme aclarar antes que en cada una de las exposiciones siempre son proactivos y tienen exposiciones y ha habido en cada una pláticas afines de todo lo que tiene que ver con la fauna. Sí, claro, nuestra. Oigan, perdón que los interrumpa, es que Arturo Suárez preguntó desde hace rato, quién dice que quiere boletos. Dile que se calle. Sí, es mi primo. Es el familiar de él. Es mi socio primo. Ah, boletos para rifarme a mí, no, para él no hay. No, igual, ya será muy del norte, ¿no? Es sí. Pensé que bueno, pero aprovechando que ya salió el tema, ¿cómo? Sí, lo vamos a rifar, va a ser. No, para Natalia, ¿no? Digan las fechas y cómo consiguen boletos. Creo que ahí, ¿no? 28 y 29 de mayo, Centro Convenciones de Tlatelolco. De las 10 de la mañana a las 7 de la noche. ¿Y cómo consigo boletos? ¿No? Los boletos generales se van a adquirir única y exclusivamente en taquilla. Tienen que hacer fila para adquirir sus boletos. 30 pesitos, por favor, paguen con cambio al momento de llegar a las taquillas. No se dejen engañar, no hay ni tours. No hay gente que venda boletos en línea, no se van a vender por horarios. Yo he visto eso, ¿eh? No hay preventa. No hay preventa. Exactamente, no hay preventa. No hay forma de que les vendan boletos para entrar a Animalia. Me pareció, ¿no? Que les preguntaron que cómo iban a hacer los boletos de Animalia. Sí. Sí, eso fue con Tona. Le mandaron prácticamente. Oye, ¿cómo van a hacer los boletos esta vez? Casi le dice, mándame el formato para hacer el de nosotros. Para imprimirlo nosotros. O sea, ya hay piratería para que chequen eso, ¿eh? Y respecto a los pases VIP, las personas que adquirieron pase VIP van a poder recogerlo desde el jueves en el centro de convenciones. El viernes también lo van a poder adquirir. Y una vez que ya lo tengan, lo deben de portar adecuadamente y pueden llegar desde el sábado hasta las últimas horas del domingo. Ya no hay pases sin hacer fila. ¿Qué dices, Tomás? ¿Sacamos más? Para la pues gente que nos está viendo. Pues podríamos ahorita, los que estén viendo, para apoyar aquí el nuevo canal. Que gracias. Pase VIP, si pues vamos a aventar unos 50. 50 pases. Si quieren más, aquí mismo los anotamos. Es más, si quieres, hasta te. Que escriban una vez aquí al chat. Y tú haz la dinámica aquí. Hecho. ¿Te van a regalar dos boletos? Vamos a regalar dos boletos VIP. Dos boletos VIP de regalo ahorita que ponga la dinámica aquí. Las primeras dos personas que llegan a mi veterinaria y digan que están viendo el programa, se los lleva. Ok, está bien, empezó el tránsito. Pero bueno. Ahí está David Fonseca, manda mensaje, ¿no? Ya llegué. Pero bueno, respecto a los pases VIP, ya para terminar este paréntesis, incluye la entrada, evidentemente, para ambos días. Pueden entrar y salir del evento siempre y cuando lo porten adecuada y debidamente. Hay reglamento de eso, entonces, para que no nos salgan con que no sabían de absolutamente nada. Me encantan las reglas.
Segundo, pueden entrar con un visitante, un asistente, ambos días. O sea, si tú adquieres un pase VIP, puedes llevar a alguien el sábado y alguien puedes llevar el domingo. Ese estuvo bueno. El año pasado sí nos tocó. Una en el día y la otra en la noche. Oigan, pero si llegan a su veterinario y no me siguen a mí en mis redes sociales, no les voy a... ¿No es válido? La segunda, se les va a dar un tarro conmemorativo de Animalia México. No va a haber en venta. No lo van a poder conseguir por otro lado, así que... Si dicen, yo tengo mi tarro, por cierto, se me olvidó traerlo. Entonces, van a poder adquirir su tarro. Se les van a dar boletos de rifa para participar por el sorteo de tarjetas de regalo. Yo tengo set. Espérate. Van a... ¿Es más? Espérate. Ahorita. Ya lo vamos a ver. Y... Sí, ya. ¿Qué más? Ah, bueno, vamos a dar... Por ahí tenemos otros regalitos que dar. Vamos a dar varios regalos más a los que hayan comprado pases VIP. Pero lo vamos a estar anunciando en las próximas semanas. Ok, ahora. Ahorita estas últimas semanas que queda del evento, estén muy atentos a la página porque vamos a subir muchas cosas muy padres, muchos regalos. ¿No han dicho cómo encontrarlos en redes sociales, chicos? Ah, Tona. Al community manager. Ah. ¡Despierta! Encargado. Nos pueden encontrar en Facebook como @OFX. Ahí están apareciendo en pantalla nuestro logo. Es la única página que existe. En Instagram como @OFX. Y en Twitter como @OFX-oficial. Porque la otra cuenta nos la robaron. Nos la robaron. Por ahí nos pueden escribir. Y pues les vamos a contestar cualquiera de nosotros tres de forma personal. Ok, saludos, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, aquí dicen que alguien está en Querétaro. Te podemos dar otros dos y tú haces la dinámica para gente del interior de la República que se comprometa a venir. Ah, perfecto. ¿Qué les parece que...? ¿Por qué no van a poder venir de Querétaro aquí como comentan? Hay que poner una dinámica en Querétaro. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué será bueno? No, que alguien piénselo. Del interior. Ajá, piénselo. Piénselo y... ¿Tienes cuatro? Cinco boletos. Tú decides cómo los das. Sí. ¿Cinco para el interior? No, cinco en total. Dos para aquí, si quieres tres. Ok, no serían tres. Ajá. Pues vamos a meter seis. Tres y tres. Yo digo que les digas que compartan el video, te sigan a ti, te sigan a ellos y me sigan a mí en mis redes sociales y a los primeros que te manden la foto. Chalita Compushen. Que... Reptax, tú eres expositor. Sí. Pero compartan la transmisión. Así, Reptax, tú. Eso es mañoso. Tú no vales. La transmisión y también etiqueten a dos amiguitos. Mándalos, por favor, por. También sigan nuestras redes sociales, por favor, necesitamos crecer. Sus redes y mis redes. Por si no, favor. No hay nada. No jala esto. Sergio va a ser el encargado de revisar. Todo, como dice los concursos de televisión. Interventor, por favor. Que da fe ilegal. Ahora, cada uno, por favor, nos va a explicar cuál ha sido la peor experiencia. Como todo, en todos los eventos hay buenas y malas experiencias. Ahora quisiera saber, por ejemplo, cuál ha sido tu peor experiencia que has tenido. Empieza a tonar. Primero las mujeres. Es que... La peor y la mejor. Pues que recuerdes. Es que yo creo que la peor fue esa que me enojé y les dije de... No, no, también una vez me enojé con él y le dije de cosas. Ella también con todo el mundo se enoja. No hay mucho que contar ahí. Tengo un carácter difícil y a veces me enojo, pero... ¿A veces? Es mujer. Pero sí, entonces, realmente solamente han sido como temas personales. Realmente dentro de la exposición nunca he tenido una mala experiencia. Ningún expositor jamás me ha tratado mal. Creo que alguna vez... Va a ser tu primera vez como expositora. Va a ser mi primera vez como expositora. Casi siempre o fui staff o fui... Nada más iba a echar chisme. Okay. Entonces, no... excepto una vez que iba a escuchar una plática y no... Por alguna razón estaba tarde. Y la cambiaron de sede y yo andaba ahí por ahí buscando mi plática. Pero al final se resolvió. ¿Y la mejor? Yo creo que la primera vez que fui fue una experiencia bien bonita. Cuéntanosla, por favor. Pues es que yo era una morra... Morra, literal, tenía 18 años. Era una morra, ¿no? Y apenas estaba incursionando en los bichos. Me gustaban mucho los artrópodos, pero de todo lo demás no sabía nada. Entonces yo llegué así como en blanco. Y con toda la gente que me acerqué, siempre fue muy amable conmigo. Me explicaron y aclararon todas mis dudas. Tengo fotos muy padres, ¿no? De esa animalia, porque todo el mundo, sí, tómate fotos, no hay bronca, esto y lo otro. Entonces... Fue una experiencia súper bonita. También tomaste el curso de cocodrilos ahorita que recuerdo porque nos pediste permiso para dejar tus responsabilidades para irte al curso de cocodrilos. Tomé el curso de cocodrilos porque me encanta. Me encanta y me fascina aprender cosas nuevas. Entonces, esa plática que quería tomar era sobre camaleones y tomé el curso de cocodrilos. Vas de mí, es tu mejor y peor experiencia. Ay, no. Y acabamos tú y yo. Y creo que va a ser la misma. Yo creo que vamos a llegar a igual al mismo punto, que ha sido
la poca empatía, lo voy a generalizar, la poca empatía tanto de expositores como de asistentes, ¿no? Yo creo que el peor escenario ha sido, bueno, Tony y Darío tienen más detalles de eso, pero en una ocasión que un señor se puso muy muy pesado con una expositora que estaba dentro del evento y alegó que era que incitaba a la violación. Que incitaba a la violencia de género, ¿no? Era un paint print completo. Sí, un body paint. ¿Qué otra situación? El hecho de que ha habido expositores que entre ellos se pelean. Hasta en las mejores familias. Por problemas de hace años y en otras ocasiones por estupideces. Expositores que no colaboran con lo que en el reglamento se estipula, que les están diciendo no puedes exhibir fauna de este tipo ni de este modo, y dicen... Eso no me va a detener porque yo no sé leer, ¿no? Y lo hacen. No sé si porque genuinamente no les gusta leer, no saben leer o porque son estúpidos. Ya me dio calor. ¿Qué más? Y yo creo, disléxico. Y yo creo que es disléxico, entonces no puedo esperar. No, ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Sí. Ya. Creo que todos entendimos ese pedazo de soquete. Yo no sé. Después te decimos. Sí. ¿Qué más? Y yo creo que la peor sí fue la vez que dijeron que Animalia se cancelaba a horas de del evento. Sí, yo estuve ahí. Sí, fue un estrés terrible, una ansiedad sí. Y tener que moverse. Eran que las 10. Eran las 10 de la noche cuando el viernes no, eran 7, la, eran viernes 7, 8 y ocho media, de la noche. 8, 8 y media de la noche. Pero eran 10 de la noche cuando todavía seguíamos en aguas sí. De saber si se iba a hacer, si no se iba a hacer. El dueño titular encargado del lugar decía, no pueden entrar, no pueden salir. Las personas que ya habían dejado cosas adentro seguían intrigados, ¿no? De qué es lo que iba a ocurrir con el lugar. Y pues yo creo que lo mejor, igual generalizando, pues es... llevarte ese buen sabor de boca de personas que entran al evento sin saber de qué se trata, como dice Pushing, y se van así maravillados de que es que yo jamás me habría imaginado cómo se sentía una serpiente, yo jamás habría tocado un cocodrilo, siempre me dijeron que eran malos, que picaban, que hacían daño, o que el clásico de que se siente rasposa, húmeda, húmeda y babosa, la piel, ¿no? De la serpiente cuando no ver, yo creo que el ver adultos mayores conviviendo y cambiando aún en la etapa, ¿no? De vida que tienen, exactamente, esa concepción que tienen de la fauna exótica y silvestre. Pero también ver a niños que sabes que no han sido inculcados ni con miedo, ni con asco, ni con algún tipo de repudio a la fauna, y verlos cómo se maravillan, cómo se impactan, verles cómo se les ilumina la carita cuando les das una explicación es otra cosa. Sí, no hay punto de comparación de eso. Yo creo que eternamente vamos a estar agradecidos con todas las personas que terminando el evento nos dicen, neta, sigan haciendo esto. Qué chido que lo hacen, qué bueno que se animaron a hacerlo. Creo que hasta hubo una crítica cuando hicimos Animalia en Mario Molina. No sé si te acuerdas que una persona, a mí ese momento fue un momento muy bonito para mí en esto, que hizo una crítica de que él se sentía muy orgulloso de pertenecer, bueno, de ser mexicano, y el aspecto de que sí, hay expos de esto en Estados Unidos, en Europa y esto, pero que él hoy se sentía muy orgulloso de poder decir que una de las expos de animales más grande y más bonita se hace aquí en México. Y la cual fue Mario Molina, que vuelvo a repetir, Mario Molina me gustaba mucho porque era algo más natural, era más... Sí, el encuentro, cada expo es un encuentro con la naturaleza, obviamente, porque tenemos lo que, pues son demasiados, obviamente, animales, pero el estar en tal vez, digámoslo así, en su hábitat era muy padre, o sea, el tenerlos, el estar conviviendo, yo creo que como dice Demis, una de las cosas más padres y lo más bonito de hacer todo esto que es Animalia es ver esa cara de los niños. A mí eso es lo que tal vez me llena como organizador, así con Jutotona, que nos llena mucho el seguir haciendo esto, ver a esos niños que, así precisamente dice, muchos niños entran y dicen, ay no, es que no quiero entrar, es que esto, es que me da miedo, y salen con una cara de felicidad de, mamá, papá, quiero esto, ¿no? Entonces, eso es muy, muy llenador, o sea, es muy padre. ¿Y lo malo? Lo malo yo creo que, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como organizadores... Tanto Tonatiuh como yo, cada expo es un estrés. Sí. Cada expo son presiones
cada expo son algo nuevo que nos enfrenta, pero yo creo que volvemos a lo mismo. Lo más pesado fue el día que casi nos cierran el evento a horas. O sea, fue un estrés. O sea, yo les podría decir, al momento en que nos dijeron no pueden ni entrar ni salir expositores. Imagínate que haces con los expositores. Exactamente, que no, el norte, o sea, de la República. Teníamos sobre, ¿cómo se llama la avenida Miguel González? Manuel González. Manuel González. Manuel González. Teníamos sobre la avenida gente, los carros estacionados. Yo estaba, o sea, por estacionado también. Y era así de que Tona y yo, ¿sabes qué? Vamos a movernos, tenemos que hacer algo. Se buscó, y bueno, otro lugar. Se buscó el cómo solucionarlo, se buscó, entre los dos vimos cómo solucionar todo. Pero se los juro que llegó el momento en que. ¿Puedo mandar saludos a Sotomayor? Sí. Llegó el momento en que pudimos aclarar la situación, ganarle a esta persona, uh-huh, que es. Hola, que le acabas de decir. Creo que a muchas personas que no tenemos el contexto no nos queda claro por qué no nos querían dejar. Ah, bueno, ¿por qué no nos querían dejar la expo? Ya que, pues como todo, hay grupos antagonistas. Y mucha, bueno, muchos de estos grupos, pues, piensan o creen que esto es malo. Nosotros tal vez no les vamos a decir, ustedes vayan, juzguen por ustedes mismos lo que es Animalia. Pero de hecho por eso fue que se cerró ese día el evento. Por varias, ¿qué fueron? Cosas que metieron, ¿no? A la. Fue una denuncia que. Una denuncia, exactamente. Ah, perdón. Que metieron a. Pensé que se escuchaba. Una denuncia que metieron a la delegación. La Agatan la transportó a la delegación. Mm. La delegación, como. Si bien tenían conocimiento de nuestro evento, lo que metieron como denuncia fue de maltrato animal y todo. Entonces llegó la delegación y dijeron prohibido hacer el evento. Y pues fue, como dice Darío, un estrés a. No, un estrés horrible. Horrible, o sea, fue un estrés demasiado fuerte. Que yo les puedo decir así, cuando logramos liberar todo esto y volvemos a lo mismo, nosotros hacemos todo por la forma correcta y legal y se pudo resolver esto, aquí tanto yo como mi socio nos pusimos a llorar, o sea, fue literal, nos pusimos a llorar así de, pero no por a lo mejor por el estrés que habíamos guardado todo el momento, o sea, fue un momento muy muy fuerte. Yo creo que ese ha sido de los momentos más fuertes es que dentro. Quiero que se imaginen manejando las cantidades de personas en sus eventos, el momento de que están entrando para en Tlatelolco para que puedan llegar y de repente les digan, ¿sabes qué? Ya no puedes pasar. No, es que ya no puedes descargar. No, espérense, no se puede, ya se canceló. Imagínense para los que están manejando todo esto, el estrés que les puede llegar a manejar. El simple hecho de quedar mal con el público que va a llegar al día siguiente y con las personas que ya llegaron del interior de la República, que llegaron de varios lugares. Y de hecho, si mal no recuerdo, había tours que llegaban de Puebla, Guadalajara, de infinidad de lugares de la República. Teníamos gente, como tú dices, que venía de Monterrey, Yucatán, Puebla, Veracruz, o sea, y teníamos a todos afuera. Y desgraciadamente todos era así de que nosotros estábamos resolviéndolos, pero nos marcaban, oye, ¿qué pasó? Es lo que yo les puedo decir, ¿no? Imagínense 100, 150 personas marcándoles a su teléfono de, oye, resuélveme, oye, ¿qué pasó? Lo que pusieron. Pero canijo. Deme es que le quites la camisa ya. Sí. ¿Qué? Que te quites la camisa. Que le quites la camisa, dice Magno. Que está muy aburrida nuestra plática, que prefieren ver a Demis. No. Max. No. ¿Tu mejor y peor experiencia, Tona? La peor yo creo que es esa. Mejor. Ah, no, sí, ya. Yo creo que la peor ha sido esa, no ha habido hasta el momento. Punto. Otro estrés que se equipare. A las 11:15 para las 12 estábamos regresando al lugar ya con los permisos de la delegación, con el visto bueno. Entonces llegamos, ya sabíamos que la delegación nos había dado su visto bueno, pero fue llegar y pelearnos con el dueño del lugar porque él decía que mientras la delegación no le dijera a él personalmente, no iba a poder. Entonces pues regrésate con esta persona a la delegación, el delegado le diga personalmente que sí lo puede hacer y ahí se hizo. Entonces yo creo que ese ha sido el peor estrés. De las cosas graciosas o de las cosas que más he disfrutado, concuerdo en la cara de los niños, la felicidad que produce tocar, conocer estos ejemplares. Algo muy gracioso fue mi venganza contra esta persona que nos quiso arruinar el evento, que fue cuando llevó a sus grupos antagonistas. Salimos a gritar con ellos en contra de nuestro propio evento, nos quitaron nuestras playeras, pedimos sus propios carteles y estábamos gritando con ellos que cerraran nuestro propio evento, ¿no? Cuando se dieron cuenta, obviamente. Hay fotos de eso, solo que. ¿Quieres que te la mande? Por burlarnos, sí.
Y porque ni siquiera sabían quiénes eran los que estaban organizando el evento. Entonces, ya cuando se enteraron, obviamente nos quisieron linchar, nos quisieron matar, hubo amenazas de muerte y todo, pero... Pero quedaron como... Que realmente no sabían ni contra quiénes estaban criticando, o sea, contra quién. El chiste era darse a notar, socavando algún un evento, el cual está en pro de los animales. Entonces, creo que fue de las partes más graciosas que hasta el momento, cada vez que sale el recuerdo, lo comparto y la gente se sigue riendo de eso, porque fue algo demasiado improvisado que salió de maravilla. Y pues, otro logro, otra cosa de que estoy contento, es cómo ha ido creciendo de ser un expo de traspatio de 50 personas a la de 2019 con casi 19,000 personas. Cómo la gente realmente está volteando a ver estas expos. Ya dejó de ser solo nacional, ya se convirtió en internacional, ya tenemos visitas de expositores o de visitantes de Estados Unidos, de España, de Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, sudamericanos. Cada vez llega más gente, cada vez estamos siendo íconos para modelos en Sudamérica. En Uruguay tenemos una persona que se llama Alternatus Uruguay, que es conocida también porque es mexicana, que vive allá, Iracema. Ella quiere que a lo mejor podamos hacer una alianza para llevar Animalia a Uruguay. Será entonces padrísimo. Todo esto sigue creciendo y es lo que más admiro, lo que más agradezco siempre. Expositores, gente que siempre ha confiado en nosotros y que sigue confiando. Ahorita, la verdad, perdón, tenemos una lista de espera de expositores. Ya tenemos stands llenos, pero para diciembre tenemos que darle cabida a todos estos expositores que cada vez llegan y llegan y llegan porque han visto el trabajo que conlleva hacer todo esto, hacerlo de forma legal, real, por pasión, por compromiso y que, como siempre he dicho, nunca les hemos quedado mal. Ok, y ya para cerrar todo esto, muchas gracias por venir. Y podrían decirnos cada uno de ustedes cuál sería el peor consejo que les han dado y el mejor consejo que podrían dar en causa de los bichos. Sas. A ver, vas de mis. Sí, tú. ¿En qué? ¿En materia de los animales o de... El peor consejo o de animalia. De los bichos. De los bichos, el peor. ¿Qué te han dado y el mejor que podrías dar? Uy. Encaminada a los bichos. Yo creo que hay dos, tres, y digo, no los culpo, lamentablemente la desinformación los ha orillado a, pero antes se acostumbraba muchísimo de que si te llega un heloderma, huevito, dales huevo. Si no quiere comer, dale huevo a tu heloderma. A ojo, el huevo crudo tiene avidina. Ayer hice un video de eso. Sí. ¿Sí, yo? Sí, ¿no? Bueno. Le estaba dando huevo. Pero, bueno. Sí. Explícanos la la formación del complejo. Los elodermas sí comen huevo, pero ojo, es huevo fértil. ¿Por qué? Porque el huevo crudo tiene avidina, que la avidina básicamente va a degradar la vitamina B12 dentro del organismo. ¿Y cómo diablos sé que un huevo es fértil? Ah, porque son los más económicos. ¿El huevo fértil? Sí. No, el huevo infértil es el más económico. Es el que el huevo comúnmente fértil se vende de granja. Ajá, y es un poquito más caro, como un 25% más caro. Básicamente son los huevos que pueden... Una manera es ver hacer una ovoscopía, es poner una luz una luz fría y checar las venas o arterias que llegan a generar. Y con eso podríamos darnos una idea de qué es un huevo fértil. En su defecto, por favor, no solamente comen huevo. Ellos comen en su vida silvestre, comen insectos, comen aves, comen mamíferos. Comen un inclusive se ha llegado a ver que comen carroña. Así que, por favor, denle una dieta variada. Perdón. Me emocioné. ¿Qué otro? No te preocupes, Sergio, qué bueno que lo mencionas. Y la otra, yo creo que el peor de los peores ha sido el dale manejo a tu animal para que se haga tranquilo. Especialmente hablando de animales potencialmente peligrosos y o que toleran poco el manejo por parte de los humanos. Vamos a citar el caso de los cocodrilos. Mucha gente dice, agarra tu cocodrilo a cada rato, acércate a él, agárralo, que se acostumbra a ti, que te huela. No es un perrito, no es un gatito. Entonces, yo creo que los peores consejos que he escuchado ha sido de esa índole. Uno, malas dietas hacia animales, porque es lo que más se comen. Que un animal se lo coma con gusto y con ganas no significa que sea bueno. Yo como Kentucky y no está bien que coma Kentucky. Y la otra, que tu animal lo manipules a cada rato porque con eso lo vas a hacer más tranquilo, pues probablemente se esté estresando tanto que ya ni siquiera reacciona a los estímulos externos, ¿no? Y yo creo que de los mejores consejos que me han dado, pues ha sido el variar dietas. El no llevar una dieta monotípica, el empezar a variar dietas, tanto en serpientes, tortugas, en cocodrilos, todo, lagartos, ha demostrado muchísimo, muchísimo desarrollo y creo que no podría citar otro más por ahorita. ¿Tú, Darío? Pues yo creo que así como dicen, la mayoría de gente pues muchas veces no sabe, ¿no? Bueno, no es que no sepa, sino está desinformada, pero... Bueno, nos vamos así como era ahorita en los dermas. Yo te puedo decir en tortugas,
creo que uno de los mayores errores en tortugas es el aspecto de que los tengas en qué. En las riñoneras, creo, ¿no? Ah, las famosas tortugueras todas gachas, feas, con piedritas de colores. O sea, palmerita. Exacto, ¿no? Ese tipo de riñoneras creo que es lo peor que podemos... Alan hacer. Granada, que le mande saludos, Darío. Ah, es mi amigo hermoso, Alan. Sí, por favor, no ocupen esas riñoneras, son horribles. Sí, no. Bueno, exactamente. No, sí, dilo. Es precisamente... un foco de infecciones, no hay temperatura, no hay nada, o sea, literalmente no hay enriquecimiento ambiental, no sirven de nada. Entonces, infórmense tal vez antes de tener estos animales, vayan a Animalia y ahí se van a informar. Pero sí, yo creo que de los peores consejos es eso, ¿no? De, oye, ten a tu tortuga en una tienda, en una cubeta, en diferentes tipos, en la riñonera, con piedras de colores. Dale los camaroncitos. Dale los camarones Dios secos. Mío, la piedrita de calcio. Creo que de 100 he visto una o dos que sí llegan y muerden la piedra de calcio ahí en fuera. Pero no, de hecho, por decirlo, o sea, hay algunas creo que sí son de marca, ¿no? O sea, son, digámoslo. ¿La marca azul? Órelos. No, esa no. Órelos. Pero por decir, hay otras que creo, te lo juro, yo he visto hasta personas que me han mandado mensaje de que, oye, le compré la piedrita de ¿cómo se llama? Calcio a mi tortuga. Ajá. Pero en cuanto la aventé se deshizo. Y yo, pues eso no era calcio, eso era yeso. Por favor, den Repashi o Terraria. Terraria, Repashi, patrocínenos, por favor. Son de los mejores suplementos alimenticios que pueden llegar a dar. Yo creo que esa es una de las mayores cosas, de los peores consejos. ¿Y el es mejor que podrías dar? Pero, bueno, aclaro el último, que es uno de los mayores, peores consejos que van a oír en tortugas, es nunca las liberen, por favor. Las jamás. Quijoteas, que les encanta liberar. Y piensen bien antes de tener una tortuga japonesa, va a crecer enorme, no la liberen. Busquen a alguien que la pueda tener en una colección, pero no la liberen ni en Xochimilco, ni en el lago más cercano de su casa, ni en el canal más cercano de su casa, no la liberen. No, por favor. Manténganla o dónenla. Eso es lo que les podría decir en peor consejo. El mejor consejo que, pues tal vez he tenido es darles un buen cuidado, darles una buena temperatura, darles una buena vida, no estarlos manipulando de igual manera y hacerles... Muchas veces las tortugas las tenemos en encierros muy fáciles, que es una pecera. Pero si pueden entrar tal vez a mi muro, pueden ver cómo yo tengo mis tortugas. Trato de tenerlas lo más enriquecido posible, lo más amplio posible y tratar de molestarlas lo menos. ¿Llegaste posible a ver las fotos que subía Kraken? Kraken, tenía Kraken una de hecho increíble de Kraken tortugas. Es una de las personas con las que yo empecé, al que le agradezco mucho. Con las que yo empecé a amar todo este tipo de animales. Fue uno de los que me apoyó, me ayudó, del que me enseñó y aprendí demasiado. Ahorita él ya no tiene prácticamente pues nada en su colección. Sí tiene algunos ejemplares, pero ya no lo que era. Lo que era. Pero Kraken era una de las personas que les puedo decir, a mi parecer, que era una de las personas con las colecciones más hermosas en México. Kraken, saludos. Kraken. ¿Usted, señorita? Pues yo creo que comparto con Memis. De los peores consejos que me han dado son sobre alimentación. Cuando era más morrilla me dijeron que le diera comida para gato a un erizo. No lo hagas. No sí. Hagan eso. La taurina. En materia de artrópodos también siempre el hábitat es un tema. Ya he visto gente que tiene tarántulas mexicanas en peceras con arena. No tiene ningún sentido ni razón de ser que las tengan con arena. O el algodoncito, ¿no? Que da y toman agua. Ajá, o que toman agua de un algodón, cosas muy raras. O también, inclusive, también con las tarántulas pasa, ¿no? Que te dicen que les des mucho manejo para que sean dóciles. Y tú de, bro, no, pues son bichos que no están hechos para que tú los estés tocando. Déjalos vivir en paz, ¿no? Porque las estresas, porque pobres animales viven increíblemente ansiosos todo el tiempo. Entonces, pues sí, ¿no? Siempre le digo, si quieres un animal para estarlo tocando y agarrando, ten un gato, ten un perro, no te metas con mayores problemas, ¿no? Y el mejor consejo que a mí me han dado es que no compre animales en el tianguis o en mercados ambulantes de forma ilegal, porque pues son animales de dudosa procedencia. De dudosa procedencia, porque son animales que están maltratados, animales que vienen de depredación ilegal, etcétera, etcétera. Entonces creo que es el mejor consejo que me han dado. Creo que si vas a tener un animal, una se considera mascota exótica, lo mejor es que acudas con una persona que tiene los permisos, los estudios y la capacidad de entregarte un animal bien cuidado, no enfermo y que no está afectando al ecosistema su tenencia, ¿no? Hago un paréntesis en eso. Vayan a Animalia, tenemos muchas ponencias en las cuales informamos
lo que está diciendo precisamente, tanto el comprar legalmente, en adquirir, y más importante es, antes de adquirir cualquier ejemplar, infórmense. Se informen, claro, porque... Infórmense antes de todo. Si no, nada más van a llevar al animal a sufrir horrores. Exactamente. Una cosa es, perdón, una cosa es como dicen, darle, una cosa es que viva y otra cosa es darle... Una cosa es calidad de vida y otra cosa es que sobreviva, exactamente. Lo que quiso decir, ¿eh? Eso. Y por último, Tona, yo, híjole, el peor consejo que me dieron fue, no tengas reptiles, de eso te... ¿Quién va a tener en su vida reptiles? Y gracias a que me puse rejego esta animalia, el mejor consejo fue, no te rindas, puedes cumplir todo lo que quieras. Con los reptiles he hecho lo que he querido, he tenido la mejor colección de meseras en Latinoamérica, tengo cocodrilos raros en México, y gracias a no rendirnos. ¿Cuáles cocodrilos tienes? Que nos puedas decir. Varios. Okay. Varios y los que faltan por llegar. Tiene dos nada más. Déjenles decir una foto. Ah, no es cierto. Y pues, la animalia, gracias a que me dijeron que no me rendiera en esto que me apasionaba. Ok. ¿Algo más que quieran agregar? Antes de irnos, chicos. Pues que los esperamos 28 y 29 de mayo, Centro de Convenciones Tlatelolco. No se lo pierdan, es un evento completamente familiar. Se la van a pasar increíble para ir sábado y domingo de 10 de la mañana, 7 de la noche. Los esperamos en este gran evento, no falte. Yo agrego, expositores, favor de leer el reglamento, hay varias pautas para ustedes. Visitantes y expositores y todo el público en general, también existe el reglamento de visitantes, donde ya se estipuló que persona que agreda a un expositor, que expositor busque pelea con otro expositor, etcétera. Sobre aviso, no hay engaño. No se les va a permitir la entrada. Ya tenemos una lista negra, de las cuales ya se le notificó a 15 personas que no son bienvenidas. Yo sé quiénes son. Entonces, favor de respetar, es como dice, un evento familiar, no queremos se repitan ningún show, ningún drama. Si tienen problemas entre ustedes, se pueden ver en otro lugar. Animalia no es un punto de encuentro para que lo arreglen. Animalia es una convención familiar y de amigos para pasarla bien. Yo tengo un anuncio importante que hacer. A ver. Como ya mencionó Tona, toda la chela que vamos a vender va cerrada, va al tiempo, no se la pueden tomar ahí. Sin embargo, hay una gran colaboración entre este caballero y yo. Si compran 4 chelas, les va a regalar este joven una consulta. Y por cada consulta... Unos besos. ¿Qué pasó? ¡Qué mal, tu madre! Llamó la atención. Quiero 8. No van a hacer, yo voy a dar los besos. Sí. No, pues lo decía por ti. Por eso lo deseamos por ti. ¿Es que van a querer un beso mío? O sea, si te compro el 12, ¿cuántos me das, Sergio? Ay, no si sé. Te llevas toda la caja, te puedes llevar a Sergio, también lo rifamos. ¿Qué pasó? Si me compras las 4 cajas, lo platicas. Ya ves, así se hacen los negocios. Bueno. Y cada 4 consultas se van a llevar una chelita gratis. Entonces. Okay. Para que lo chequen, obviamente la consulta va a ser después de Animalia y la chela no se la pueden tomar ahí, pero aún así es una gran promoción. Pues ya está, nos vemos en la 12ª Convención Nacional de Flora y Fauna Exótica, la mayor convención de México, Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, este 28 y 29 de mayo del 2022. Así es. Mm-hmm. Ok, bueno, como ya se enteraron, nosotros vamos a estar dando consultas, vamos a estar como el Royal Pets, cualquier cosa que requieran, ahí vamos a estar dando consultas, no se preocupen. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, los saludamos, esperamos que para la próxima, vamos a dar otro programa la próxima semana, todavía no tenemos quién, ya sabemos más o menos quién podría ser, así que nos estamos viendo y gracias. Apoyen por estar esta escuchando. Nueva iniciativa. Síganlos, se la van a pasar bien. Ah, sí, cierto. Síganlos a ellos, síganlos a él, síganme a mí. Véanlo a él los jueves a las 5 y a mí los sábados. Sergio, tus redes sociales una vez. Por eso favor. Se está compartiendo en OFX. Sí. Ah, también. Ah, bueno, sí. Nos puede, yo estoy como Sergio Fonseca Granada, mi página Royal Pets, ahí pueden estar. También estoy en TikTok como MBZ Sergio Fonseca, si mal no recuerdo. Le gusta pelearse. Ah, también me gusta pelearme como señora en las, en todas señora. Las pláticas. Yo estoy como Chelita Compulsion en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, en todas. Véanme los sábados a las 3 de la tarde sobre el gremio cervecero y todas sus cosas sobre mezcal también y pulque y marihuanas también. Tona. Y vino también. Ah, sí, el próximo sábado vamos a transmitir desde la vendimia de nuestra tierra, la feria más grande de vino en la Ciudad de México. Órale, vamos. Excelente. Aquí vamos a estar. Tona, tus redes sociales. Mis redes sociales, Tonatiuh Rosales en Facebook, Tonacoatl en Instagram y Twitter. Y ya, solo manejo esas tres. Tú, Darío.
Yo solo Darío Rivera en Facebook, Darío 1522 en Instagram y ya. Ahí también tienes TikToks. Ah, sí. Pero ahí nada más subo videos con mi hija. Sí, nada más subo videos con mi hija. Demis Pérez García en Facebook y arroba de pega cero en Instagram. Y ya. En TikTok, ahorita que dice, estoy como arroba Darío Rivera 15. Pero solo subo videos con mi hija, ¿eh? No subo mucho. Vale, muchas apoyen. Por favor, compartan. Va a estar bueno el chismecito, sigan viendo sus videos. Ya no se va a llamar Royal Chat, se va a llamar Chismecito con Sergio. Y acuérdense que si quieren boletos tienen que seguirnos a todos en nuestras redes sociales y mandárselas a él las capturas de pantalla. Los comprobantes. Cinco boletos, cinco pases VIP. Las primeras cinco personas. ¿Vale? Saludos. Chao. Bye.